me encuentro en conversación con el historiador Carlos J. Carrero Morales, el cual estará hablando sobre su más reciente publicación, Cuando los héroes no son tan héroes, militarización en Aguadilla de 1939-1941. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Ramón, qué gusto hablar contigo. Saludarte y que hayas pensado en mí para tu podcast, que lo he estado escuchando y me gusta mucho, realmente estoy un poco stoked con el programa. Ah, no, excelente, muchísimas gracias. Esto es para personas como tú, ¿no?, que ya están metidas en el asunto de la historia, y para personas que no, y para mí es bien importante que le guste a ambos tipos de personas, o sea, que sea accesible a ambos públicos. Cuando los héroes no son tan héroes, militarización en Aguadilla 1939-1941. Háblanos un poco de tu trasfondo o de tu experiencia académica antes de empezar a hablar del tema como tal, por favor. Bueno, la realidad es que yo no soy un historiador de todos los grados los haya hecho en historia, sino que yo soy una mezcla, ¿verdad? Yo estudié hasta aquello que llamaban asociados antes, yo hice un asociado en ciencias sociales, luego mi bachillerato es en sociología, donde tuve muchas experiencias de investigación con antropólogos. Ahí paso a hacer una maestría en planificación social ambiental. Y luego entro a la rama de la historia como investigador, como mucho de lo que hacía con los antropólogos, que era investigar historia, pues me enamoro de la historia, me doy cuenta que la historia va más allá de aprender fechas y detalles específicos, que el proceso es lo que más importa en la parte histórica, y ahí entro a hacer el doctorado en historia con todo ese bagaje de todas las otras disciplinas que se va añadiendo a mi contexto, ¿verdad? Es así como llego a la historia. Debo decir que cuando era muchacho de escuela no me gustaba la historia, para nada. Me fui enamorando luego de la historia. Me gusta mucho ese comentario que estás haciendo, y eso es precisamente una de las cosas que yo quiero que se entienda con este podcast. Y es eso, de que la historia no son simplemente fechas, ni nada por el estilo, ni datos que tú te debes memorizar. Yo creo que das el clavo con eso. La historia tiene mucho que aportar, no solamente en el campo académico, sino en la vida diaria de la gente, de todos nosotros. Y también me parece muy interesante que no necesariamente toda tu formación académica sea en historia, y me gusta eso definitivamente porque hace que tu perspectiva sea bien diferente a la perspectiva de una persona que está desde el principio estudiando historia. O sea, que tu acercamiento va a ser necesariamente diferente y va a ser una perspectiva fresca en ese sentido. ¿Eres de Aguadilla? Yo soy natural de Rincón, pero mi segundo pueblo es Aguadilla. Ajá. Siempre hago la salvedad y gracias por la pregunta. Ajá. Mi mamá es de Aguadilla y es como llego a acercarme a la historia de Aguadilla. Gran parte de mi infancia la pasé en Aguadilla. He tenido mucho contacto desde comencé mis estudios ahí. Me iba quizás de fiesta en Aguadilla. Trabajé en varias ocasiones en Aguadilla y actualmente estoy trabajando en la universidad en Aguadilla, así que siempre he mantenido ese contacto con Aguadilla, y quizás eso fue lo que me atrajo a trabajar primeramente con Aguadilla antes que con Rincón. Sí, y eso realmente tiene mucho peso. Uno no necesariamente tiene que ser de un sitio para estudiarlo. Yo, por ejemplo, te puedo mencionar que yo soy del sur de Puerto Rico, pero yo siento un cariño increíble por el área oeste de Puerto Rico, específicamente Mayagüez, por todos los años que pasé allí. Entonces, eso sí me parece fenomenal. El tema que vamos a estar tocando ahora mismo tiene que ver con el tema que tocas en tu publicación más reciente. ¿Es la única publicación que has hecho? La publicación como autor principal, sí. Ajá. Pero anteriormente había publicado en conjunto en un libro que se llamó Para Posterioridad, que era sobre las experiencias del huracán María, en el que habíamos distintos profesionales, poetas, escritores,
pero casualmente el único historiador que estaba escribiendo algo sobre historia era yo. Luego estuve trabajando con un libro que se llama La Nación Deportiva, que trabajaron mayormente los profesores Carlos Mendoza y Walter Bonilla de la UPR de Aguadilla, donde ellos se dedicaron a buscar varias personas relacionadas al deporte para escribir un libro sobre deporte. En ese momento yo escribí un ensayo sobre un tema que he trabajado constantemente desde las ciencias sociales, y es el surfing, no como un deporte, sino como, bueno, el deporte, pero el impacto social que puede tener el surfing. Así que escribí una parte histórica del surfing en ese libro. Parte de eso había publicado con la historiadora Irene Reicher sobre el ataque de los ingleses en Aguadilla. Y el libro que sale recientemente de militarización en Aguadilla, cuando los héroes no son tan héroes, ¿verdad? Que es un título un tanto subjetivo, ¿verdad? Quiero tener ese detalle. Sí. Antes de entrar en el tema, mencionas algo bien interesante y quiero que me lo corrobores, ¿no? Ya que tocaste el tema. Ese ataque por Aguadilla, ¿eso fue en el siglo XVIII? Eso fue en el siglo XVIII, correcto. Ok, porque había mencionado en unos episodios pasados, el arquitecto Andrés Rivera menciona que hubo un pequeño fuerte en San Germán Inglés. Entonces me imagino que eso... Oh, bueno, no, en Aguadilla fue un fuerte español, el fortín español, que fue al que atacaron los ingleses. Ajá. Que actualmente lo que queda es el polvorín del fuerte, porque en la época los fuertes no son como tenemos la idea del Morro, del San Felipe, San Cristóbal y todo eso, pero los fuertes en aquel momento eran en madera o algo así, y fueron destruidos con el pasar del tiempo. Lo único que queda es el polvorín, que es parte de una escuela que está abandonada actualmente. Entiendo que hay un desarrollador que está especulando y va a comprar toda esa área y todo eso. Pero en Aguadilla básicamente no era un fuerte como lo podemos pensar en el área metropolitana. Era un fuerte más que nada para defensa, una batería de defensa, habían cañones, como los se trabaja en el libro con la idea, cañones que estaban en paja, en muebles de paja, el cañón estaba colocado ahí. Y en ese momento, que fue un ataque que originalmente había sido en el área metropolitana, luego comienzan a, como en el área de San Juan, son repelidos, ¿verdad? Ellos van moviéndose por todo el área norte de la isla, hasta llegar a Guadilla, más que nada buscando quien les diera ayuda. Y la gente de Aguadilla repelió ese ataque durante varios días. Cuando hablamos que la gente de Aguadilla, estamos hablando no solo de los aguadillanos, estamos hablando de que vino gente de Isabela, de Moca, San Sebastián, que bajaron a ayudar a las personas en Aguadilla para así repeler el ataque de los ingleses en ese momento. Ah, pues chévere. Todo indica entonces a que probablemente estaremos hablando de eso en otro episodio. ¿Qué te parece? Excelente. Sí, no, y me gusta que tienes una gran diversidad de temas. Y eso es bien interesante. Usualmente yo lo que he visto es que los académicos y académicas se enfocan principalmente en uno o dos temas. Por lo que estoy mirando, ha trabajado un gran número de temas bastante diferentes y eso está bien interesante. Vamos a comenzar con el tema principal. Una pregunta que mencioné que te iba a hacer y entiendo que es bastante relevante e importante. ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan entonces a estudiar desde una perspectiva histórica la militarización en el pueblo de Aguadilla? Mira, esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones. Me parece que es sumamente importante, sobre todo con lo que hablábamos al principio, que me preguntaba si soy de Aguadilla o no. Sí. Gran parte de esta investigación es producto de trabajo como estudiante doctoral.
Y originalmente no iba a trabajar la historia de la militarización en Aguadilla. Como te mencioné, yo vengo de la sociología, vengo de la planificación, y me interesaba más el impacto urbano, social urbano, en las costas, y iba a empezar a trabajar por ahí. En el proceso se fue cambiando el tema, originalmente iba a trabajar toda la costa oeste, se fue reduciendo. Estos procesos de investigación van puliendo el tema, y es algo que me gusta destacar. Originalmente yo no tenía este tema, pero el tema me encontró a mí, ¿sabes? Muchas ocasiones cuando los investigadores hacemos algo, estamos, nos topamos con el tema y nos toca la puerta y decimos, ok, pues hay que trabajar este tema. Cuando yo empecé a investigar, empecé a entrar por alguna razón en los libros de novedades de la policía, que casualmente habían sido poco trabajados en Puerto Rico. Actualmente no son muy trabajados, creo que solo 5 o 6 historiadores los estamos trabajando, los hemos trabajado. Luego de que el fallecido maestro Fernando Picó empezara a trabajar con ellos. Sí. Y cuando empiezo a ver el tema, yo me di cuenta que no tenía lo que había dicho originalmente que iba a investigar, que era la parte urbana en las costas, el desarrollo urbano, pero tenía mucho tema, muchos datos sociales, y ahí me doy cuenta que si iba a investigar y quería terminar, bueno, pues era más, tenía una gran cantidad de información ahí, así que decidí cambiar el tema y hacer un tema más social, historia social, sobre Aguadilla. Me llamaba mucho la atención porque 1939 a 1941 es un periodo relativamente corto. Sí. Cuando vemos libros de historia, mayormente trabajan mínimo 5 años, 10 años o más. Y yo iba a hacer una investigación completa de un periodo tan corto. Porque de lo que me estaba centrando básicamente era cuando los militares llegan a Aguadilla, ese periodo en que luego de que en esa transición, ¿verdad? El Partido Popular está llegando al poder, hay esos cambios sociales, pero cuando hay esa coyuntura al mismo tiempo, cuando está la Segunda Guerra Mundial, la milicia llega a Puerto Rico, llegan todos estos soldados, y bueno, cuando uno busca en los libros de las personas que han trabajado la historia de Aguadilla, solo podemos destacar quizás que se sale un poco de la norma el historiador Carlos Hernández, que trabaja un libro de historia social de la militarización de Aguadilla, y también el historiador Carlos González, que hace su tesis de maestría sobre ese periodo, pero enfocándose más a cómo los militares se involucran en la parte social, en la vida, con la gente y todo eso. Sí. Pero aparte de eso, lo tradicional es pensar de que la militarización fue una ventaja, un gran beneficio para Aguadilla, para toda la región. Sí. Y sí lo fue. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro a los libros de novedades de la policía, me doy cuenta que no todo fue color de rosa, sino que los militares también oprimían a la gente, peleaban. Se las traían. Exacto. Y curiosamente, quizás me estoy adelantando, no se trata únicamente de que fueran los militares anglosajones, sino que los militares en general, hubo muchos militares puertorriqueños que al momento de ponerse el uniforme militar cambiaba su forma de ser y se comportaban de la misma manera que los militares extranjeros, ¿sabes? Exacto. Era algo muy diferente el trato. Así que me enfoqué en esa parte, no tirándole a los militares, porque sabemos que no todos son así. Claro. Pero sí que hubo un choque muy directo con la gente de pueblo, ¿verdad? Y esa fue la línea que estuve investigando. Por otro lado, y respondiendo, discúlpame, a tu pregunta de por qué me involucré con esto, bueno, mencionaba al principio
que Aguadilla es mi, o hace un rato hablando contigo, mi segundo pueblo. Mi madre y la familia materna es de Aguadilla, y yo escuchaba cuentos, historias entre mi madre, mis tíos, y esas historias, mi abuelo, se quedaban en mi memoria, y yo como que, ah, espérate, empecé a asociar, esto era lo que me contaban, esto era lo que me decían, y así empiezo a interesarme un poco más en el tema, quizás cuando empiezo a ver los libros de policía, que muchos de los nombres que aparecían ahí, quizás no los conocía personalmente, pero sí me sonaban las historias muy similares. Por lo que estoy viendo, originalmente el tema de investigación era mucho más ambicioso y terminó siendo un poco más localizado, aunque eso no necesariamente significa que el trabajo deje de ser bien, o sea, que no esté bien realizado y que se entre en detalle, sino que simplemente se localiza un poco y se especifica de forma tal que, pues, ok, te puedes enfocar más en un periodo de tiempo corto en oposición a lo que originalmente tenías pensado, que era algo un poco más ambicioso, ¿no? Definitivo, no se trata de que aquel tema grande quizás yo quería trabajarlo por la parte de interés urbanista, el interés social, todo eso. Pero me di cuenta también el proceso, la historia tiene distintas ramificaciones y más que nada me enfoqué o me identifico como historiador social y mezclo un poco con la historia cultural, echo mano de una de las herramientas que se trabaja mucho en las ciencias sociales y que se trabaja también en la historia, que es la microhistoria, la historia de la gente de a pie, no de los... Cuando uno se enfoca en un libro de historia tradicional, normalmente la historia es los ganadores y los generales y todo esto. Y aquí no, aquí me estoy enfocando en la historia de la gente cotidiana, del pueblo, de los problemas que tenían. Básicamente estoy mirando esa área. Claro, qué bueno que mencionas eso, porque de nuevo, el episodio número 3 con el profesor Rafael Cabrera Collazo, una de las cosas que se habla es esa, de que hay diferentes tipos de historia. Él, por ejemplo, en ese trabajo particular de las caricaturas, lo que viene trabajando viene siendo la historia cultural. Ahora me estás comentando que te enfocas más en la historia social. Y así sucesivamente, lo que estamos viendo entonces es que hay muchísimas formas, porque eso, volviendo al comentario que hiciste al principio de memorizar fechas y datos, la historia muchísimo más que eso, muchísimo más compleja, muchísimo más abarcadora, y hay muchísimas formas de entender la historia. Y qué bueno que traes el punto de la microhistoria también, porque está opuesta, es opuesta a las narrativas que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que son las narrativas que estás mencionando desde una perspectiva, vamos a ponerle nacional, regional o continental, pues esta es la historia del continente europeo, del continente africano. Usualmente ese tipo de historia tiende a ser muy por encima y no va a la experiencia de los individuos que viven esos eventos. Así que me gusta mucho. Qué bueno que mencionas también el comentario de que Fernando Pico fue pionero utilizando los libros de novedades de la policía para estudiar eventos históricos. Eso es algo que ya me habías mencionado anteriormente y me pareció excelente cuando empecé a leer el libro, que de hecho lo leí completo, se lee bastante rápido. Pues veo que utilizas eso y eso ayuda a que uno pueda tener una visión más clara y en cierta medida es como el muñequito este de Google Maps, no sé si sabes de lo que estoy hablando, el amarillo, que tú lo pones encima del mapa y es como si tú estuvieras en la calle. Pues más o menos esa misma metáfora es lo que quiero llevar con eso, porque eso es lo que se logra con utilizar eso. Otra cosa que quería mencionar antes de proseguir, me gusta muchísimo el título, Cuando los héroes no son tan héroes, y quiero exhortar a las personas a que no se dejen llevar necesariamente por los prejuicios que tengan, porque yo estoy segurísimo de que muchísimas personas a lo mejor van a ver ese título. Inmediatamente lo que van a pensar es, esto es lo que está haciendo, es tirando a las Fuerzas Armadas o algo por el estilo, y no necesariamente van a comprar el libro porque ya llegaron a la conclusión.
Y no me parece que eso sea. Hay que leer el libro para entender de dónde es que estás viniendo y por qué decides irte con ese título. Yo tengo una experiencia militar breve y personalmente puedo decir que, al igual que yo, ¿verdad? Porque yo realmente, mi experiencia militar se debe a que no conseguí trabajo. Simple y llanamente, ahí no hay más nada. O sea, no hay ningún tipo de consideración, entre comillas, patriótica ni nada por el estilo. Simplemente no conseguí trabajo y eso fue lo que conseguí y me fui. Pero al igual que yo, hay muchísima gente que no son héroes para nada. Yo conocí un montón de gente que estaba metido en el ejército porque pues me pagan los estudios, me pagan la casa, me dan beneficios, me dan plan médico. O simplemente pues me gusta esto, pero lejos de ser esta narrativa que todo el mundo compra de que tú eres un militar, automáticamente eso te hace más noble y más héroe que una persona que no lo es, pues yo no estoy de acuerdo con eso y de nuevo estoy de acuerdo con ese título porque te pone a interrogar eso, esa idea de que los veteranos o las personas que están sirviendo en el ejército son todos y todas gente noble y gente que son héroes. Así que qué bueno. Yo creo que este detalle que tú traes, yo lo mencioné en una parte al principio del libro, y es que muchas veces pensamos en los militares, y yo tengo familiares militares, mi padre, mi abuelo, mi tío, pero a veces los vemos como estos, por eso el contexto del título, estos héroes intocables que no cometen errores. Lo que trato de alguna manera es de decir, mira, son seres humanos, cometen errores también y les pasan distintas cosas. Y así que el libro un poco humaniza, contrario a lo que puedas pensar, humaniza al militar porque está presentando los defectos que puede tener un militar. Eso está fenomenal, de verdad, me gusta mucho. Estoy completamente de acuerdo con eso que estás diciendo. Ahora, mirando el libro, el principio, básicamente lo que estás haciendo es dando unos datos, un perfil, vamos a ponerle demográfico y económico de Aguadilla previo a su militarización. Háblanos un poco más sobre eso. Bueno, había que tener un contexto, no podía hablar específicamente de la militarización y todo esto. Quizás la parte sociológica en mí no me iba a llevar a hablar de lo positivo o lo negativo de X o Y situación, sino que el contexto de Aguadilla, de Puerto Rico, de la época, había que hacer ese trasfondo quizás muy atrás, ¿verdad? Llegar hasta los procesos de la colonización española y todo eso. Pero aunque quizás está muy atrás, todo eso se queda en nuestra psiquis, en nuestro ADN, y siempre se mantiene ahí, esos contextos. Y era muy importante para mí contextualizar, valga la redundancia, la situación en Aguadilla, entender que la militarización en Aguadilla se está dando en un espacio determinado, estamos hablando de, y estoy dando un salto, ¿verdad?, en un Puerto Rico con una cantidad de pobreza extrema, que en Aguadilla mayormente la gente, cuando hablo del censo de riqueza en Aguadilla, me doy cuenta que en Aguadilla había una variedad de trabajos, de personas que estaban realizando distintas labores, no necesariamente la agricultura como se piensa únicamente como la panacea, pero sí había muy buena agricultura. Lo que no había era una economía sólida en el pueblo, lo cual es reflejo, lo que es reflejo de la economía de la época en todo Puerto Rico. Así que era muy importante para mí hacer ese trasfondo primero, dejar muy claro qué es lo que está pasando, y en ese momento histórico está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, y pues Estados Unidos ya está en Puerto Rico. Tiene ese impacto el que hayan seleccionado ese lugar específico para crear un aeropuerto y la base militar. No fue algo que una decisión tomada al azar, sino que fue muy pensada. Sí. Por la realidad geográfica del lugar,
los acantilados que hay hacía más fácil para que los aviones pudieran aterrizar o despegar. Hay una serie de contextos culturales que pertenecen, que permanecen hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Aguadilla mucha gente conoce la playa del Crash Bowl. Ajá. Pero ¿de dónde proviene el nombre? Sí. Bueno, el Crash Bowl proviene el nombre de la unidad del ejército. Muchos aviones se estrellaban, caían, y esta unidad del ejército que estaba en ese lugar eran los que iban a rescatar a las personas. Era el Crash Boat Unit. Así que se wow. Queda como el Crash Boat. Brutal. Claro, cuando dialogaba con la historiadora oficial de Aguadilla y Elena Richard, sí. Ella me dice, sí, pero es que en el área estaba dividido la parte norte de la región, era de los aguadillanos, y la parte sur eran los militares quien la tenían. Así que hay toda una demarcación geográfica en esa área, o sea que eso tiene un impacto hasta el día de hoy, permanece el nombre del Crash Boat, mucha gente lo menciona como, hacemos la fiesta allí, allí se va a comer pescado, esto, pero tiene una connotación muy enmarcada a esa parte de la militarización de Aguadilla. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo defines militarización? Wow, creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta. Sí, para que todo el mundo entienda, cuando hablas de militarización, específicamente, ¿a qué te refieres? Te agradezco la pregunta. Me estoy refiriendo básicamente a cuando entra el cuerpo militar, el cuerpo castrense que llega a Guadilla, seleccionaron a este lugar, que ojo, no era como cuando uno busca en los periódicos de la época en Estados Unidos, si entras a la página Chronicle American y empiezas a buscar Puerto Rico en la época y todo eso, te das cuenta que hablaban de Puerto Rico, incluso llegaban a decir que en Aguadilla era un área desértica donde iban a establecer la base Borinquen. Pero allí vivía gente. ¿En dónde leíste eso otra vez? Chronicle American, eso está en internet. ¿Es una revista? Es una página de internet que es de la biblioteca Biblioteca Nacional, que están todos los periódicos de Estados Unidos, Puerto Rico, y entonces aparecen noticias ahí de la época de cómo estaban hablando de que el lugar donde se iba a establecer la base Borinquen en ese momento era un lugar desértico, presentaba distintas situaciones. Wow. Claro, el que está leyendo eso en los periódicos desde la distancia, ¿verdad? Desde los Estados Unidos, pues no le duele tanto. Pues, pues un área desértica, no está impactada. Pero no, allí vivía gente. Los claro. Famosos arrimados, ¿verdad? Esos terrenos tenían dueños. Uh-huh. Y los dueños dedicados a la agricultura tenían personas que trabajaban y los permitían vivir en ese lugar. Así que había muchas casas en ese lugar, casitas, bohíos. Carlos Hernández trabaja muy bien esa parte de la historia. Cuando los militares llegan, que de hecho si te has fijado en la portada del libro, sí. Son fotos de esa entrada del ejército, ¿verdad? Si te fijas, son los convoy entrando, y cuando ellos entran al lugar, había gente pensando, viviendo allí, y sí, los militares, hubo un proceso de expropiación, pero le compraron al dueño del terreno. Y cuando el militar, okay. Le dijeron a los que estaban viviendo allí, te tienes que ir, tienes una hora o menos para ir. Ajá. Sí, dame un momento que estoy, qué bueno que mencionaste eso de las imágenes. Yo tengo el libro aquí y en la foto superior en la que está en la portada se observa efectivamente el convoy que están mencionando. Hay un montón de casitas, un montón de caminos, incluso se ve un ferrocarril. Uh-huh. Y debajo de la imagen dice First Review for General Daley, Borinquen Field, Puerto Rico. Uh-huh.
Correcto. O sea que en efecto esta foto corresponde a ese momento exacto en donde los militares entonces empiezan a llegar al área que eventualmente se va a convertir en Borinquen Field, ¿no? Correcto. Esas interesante. Fotos, fueron cortesía de la el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, que tienen todas esas fotos ahí, y pues ellos muy cortes me las proveyeron, y cuando yo vi esa foto yo dije, esto es la portada de un libro, esa entrada de los militares. Entonces, como te mencionaba, los militares llegaron, te tienes que ir de aquí, le tumbaban las casas a la gente. Hay historias que recoge también el doctor Hernández, cuando que menciona pues muchos de los que vivían allí, que no eran los dueños de los terrenos, le decían, pues mira, déjame coger, porque estaban sembrando, déjame coger los ñames y déjame coger esto que sembré aquí. No, te tienes que ir, que se van a perder, no me importa, te tienes que ir y ahora te vas, punto. Ok, por entonces es una expropiación forzosa de lo que no viene siendo un área desértica, como ellos dijeron en sus periódicos. Es una expropiación forzosa de un territorio habitado. Correcto. Que puedo entender el contexto que están diciendo, un área desértica o no tan habitada, porque el centro urbano de Aguadilla pues no se encuentra en ese lugar, ¿verdad? Se encuentra más al sur del pueblo. Sí. Pero había gente viviendo allí. No era una gran cantidad de personas, pero sí habían personas viviendo ahí. Lo interesante es cómo cambia todo esto el espacio geográfico, porque como bien narra de nuevo el doctor Carlos Hernández, muchos de los que expropiaron, ¿a dónde se fueron? Bueno, se fueron a vivir a lo que hoy conocemos como el poblado San Antonio, o se fueron a vivir a los cerros en Aguadilla, Cerro Calero, a La Vía, a La Joya, y eso... Esos son barrios de Aguadilla. Lo que te mencioné son cerros en el pueblo, en el área urbana del pueblo. Ok. Pero interesantemente, hacen mucha hincapié entonces en los periódicos de la época. El alcalde en la época, el señor Añeses, habla que pues había traído una serie de problemas porque empezó a crecer situaciones como juegos ilegales, el juego de monte, el volipool, que narra también la historiadora Mayra Rosario Urruta, destaca cómo estos tipos de prácticas alrededor de toda la isla se estuvieron dando. Okay. Pero en el caso de Aguadilla, pues no solo fue esto, empezaron a fluir prácticas de prostitución y otros temas que quizás serían temas, veríamos como problemas sociales, y se los achacan entonces a que los aguadillanos son los que crearon estos problemas, pero en realidad fueron empujados a todo esto. Recordemos que la economía de la época no era la mejor, así que la gente buscaba la forma de sobrevivir. Okay. Buscaban cómo traer el ingreso. Dame un momentito que me gustaría aclarar algo, porque tú y yo sabemos lo que son los arrimados, pero mucha gente no necesariamente va a saber lo que es. Okay. Me gustaría definir ese momento. Cuando el historiador Carlos Carrero Morales habla de arrimados, ¿se refiere específicamente a las personas que vivían en predios agrícolas, los cuales les pertenecían a hacendados y otras personas con gran capital? Esos son los arrimados. Son unas personas que era como... Yo creo que es bastante factible decir que es como un feudo moderno, ¿no? Tú tienes el señor de la tierra y tú tienes a los pequeños aldeanos que viven ahí, pero a cambio de trabajar en la tierra, el señor de ese hacendado, de esa finca o lo que fuera. Me parece un buen acercamiento. No es quizás no podemos hablar de un señor feudal. Ajá. Aquí en Puerto Rico, pero sí podríamos hablar del terrateniente, el dueño de la tierra, ¿verdad? Exacto.
Sí. Otra cosa que quería mencionar antes de que prosiga, ¿por qué elegiste el periodo de 1939 al 41 y no al 45, que es cuando realmente termina la Segunda Guerra Mundial? Porque el momento en que se comienza la creación de la base Borinquen en Aguadilla Sí. fue en 1938, finales del 38, principios del 39, Ajá. que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ahí está empezando, ¿verdad? 39, Y sí. el contexto era ese, de tratar de ver el impacto social, no solo el impacto económico que pudo tener esa creación, esa militarización, que era, contestando tu pregunta hace un momento, la militarización, como yo la veo, es el proceso de crear un espacio militar, porque básicamente el ejército tomó control de toda esa área. Así que al tomar control, sacaron a la gente del pueblo, a los criollos de Aguadilla, los sacaron y le dijeron: no, aquí ahora en adelante esto es un área militar. Y para entrar aquí, yo recuerdo ver los remanentes en el Gate 1, la entrada principal, de lo que eran los portones donde había una caseta, un guardia, y se tenían que identificar las personas para entrar ahí. Así que ese es el contexto en que llamo la militarización de Aguadilla. Hay algo que también debemos mencionar que yo lo leí en el libro, bastante bueno, otra vez recomiendo, ¿verdad? Que si le interesa el tema, que lo lea. Al principio del libro explicas que la razón por la cual se elige hacer una base en Aguadilla es por su posicionamiento estratégico en el Caribe. Lo que se quería era tener algún tipo de presencia militar en el oeste de Puerto Rico para poder de alguna manera defender el canal de Panamá. ¿Correcto? Incluso cuando vamos más atrás, la guerra hispano-cubanoamericana Ajá. tenía mucho que ver con el contexto de Panamá. Realmente los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos estaba muy interesado en controlar Panamá porque había un interés económico. Quien controlara ese canal iba a tener el control de paso de las embarcaciones. De productos que se iban a estar moviendo desde el Atlántico hacia el Pacífico, era el estrecho, ¿verdad? Así que había que controlar y proteger esa zona.